Bueno, pues a esta hora de la tarde hay que comenzar el programa y Víctor todavía no está por aquí, pero vamos a empezar viviendo el carnaval. Ah, por fin. Menos mal. Que estaba firmando autógrafo, ya Pero uno es una persona importante. ¿qué pasa contigo? Porque ya estaba firmando Pero a las 7 hay autógrafo. que estar aquí ya sentado, Yo qué con sé. el micrófono, Me con he el liado, me he liado. Me he pinganillo. liado. Me he liado. Me he Bueno, liado. pues nada, yo espero que mañana estés aquí a la Sí, hora. mañana estoy Bueno. antes yo. Bueno, ¿y qué es lo que estabas haciendo exactamente? Firmando autógrafos y eso. Ah, vale. Es que ¿Pero fuera me. a la calle? Sí, en la calle es Está un no llena, ¿no? para, es un no para. Me han dicho que estaba llena de Sí, gente llena. allí y que. Y Sí, era sí, por sí. ti. Claro. Vale, yo no sabía por qué era. Había avisado a la redacción Sí. también para que fueran a Sí, mirar a ver qué es lo que están estaba repartiendo pasando. bocadillo y eso por Ajá. para que la Y gente no agua, le ¿no? desmaye. Y Exacto, agua. sí. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a empezar, ahora que ya está también con nosotros Víctor Fernández, nuestro programa Viviendo en Carnaval, una tarde más y, por supuesto, en directo, tanto para el Faro de Ceuta como para COPE Ceuta. COPE Ceuta. En radio, que es lo que más nos gusta, porque así podemos venir en chándal. Efectivamente, nos gusta por eso, Y porque es un pueblo en chándal. zapatillas y cosas de En esas. fin, no sé por qué le dejo hablar. Bueno, pues ya saben que nos pueden sintonizar a través del faro de ceuta.es. En Faro TV estaremos dentro de muy poquito y en COPE Ceuta totalmente en directo. Y ahora, pues antes de presentar a nuestros invitados, vamos a contarles. Bueno, hoy la cosa va de chirigota y comparsa, Sí, ¿no? hoy hablamos de chirigotas y comparsa. Muy bien. Bueno, pues Comparsa vamos a porque hay muy decirles poquita. cuáles son nuestros patrocinadores. Gracias a ellos estamos aquí, que hace muy poquito hemos recibido una caja de regalo preciosa de Serenity, que lo tenemos aquí, muy cerquita, en la calle Solís. Tenemos también al veterinario Guerra para llevar a su mascota, para llevar a su animal de compañía. Allí es el mejor veterinario. Lily Shopping Center para que encuentre todo lo que necesite para este carnaval. ¿Tú ya tienes disfraz? Sí. Bien. Sí, bueno, todavía estamos con unos retoquitos, pero sí. Sí, vale. Y Imprenta Olimpia, si quieres imprimir esos libretos del carnaval, o quiere una felicitación, o quiere una tarjeta especial, pues allí también. Imprenta Olimpia, Ortopedia Gran Vía, si tenemos algún problema o algo, pues allí tenemos de todo, doy fe de ello. El refectorio, que es donde mejor se come. ¿De dónde me va a llevar a cenar hoy? Sí, hoy cenamos allí, Bien, ¿no? bien, Hoy toca allí. perfecto. Capote y Alba y Siriap. Que tiene un regalito para nosotros, Sí, ¿no? que ahora vamos a contar cómo participar en ese sorteo de nuestra guitarra, esta que va a estar aquí acompañándonos hasta el viernes. Y por supuesto, si quieres tener unos calcetines de Pepe Pinreles, ¿dónde hay que ir? A Ah, Mini Mini Store. Store. A Mini Store. ¿Ya los tienes? No todavía. No Me he ido. dijiste el otro día que Que ibas a iba ir a a ir, comprar. pero todavía no he ido. No Yo, tengo tiempo. bueno, el próximo día me traes los calcetines, ¿vale? Vale. Y ahora recordarles que vamos a tener sorteo de esta guitarra y a través de redes sociales. A través de Instagram y habrá una foto que salimos nosotros, ¿no? Aquí, nosotros. Nosotros, es que no Nos ha hay, tocado, no nos hay ha más. tocado. Y la guitarra. Y la guitarra. Y en esa publicación lo que tenéis que hacer es comentarla, darle a me gusta y comentarla diciendo cuál es vuestro disfraz favorito. Todos los que comentéis hasta el jueves, ¿no? No, Supongo. no, hasta el viernes, Ah, hasta el hasta el viernes. viernes. Sí. Ah, Vale. no, hasta el jueves. Hasta el jueves, claro, es que tendremos que hacer el Hasta el listado. jueves. Todos los que comentéis hasta el jueves, pues entraréis en el listado y el viernes lo haremos en el sorteo, en el último programa, haremos el sorteo con una mano inocente que sacará A el ver dónde nombrecito. encontramos una mano Un inocente, inocente. bueno, en carnaval es imposible. Vamos a tener que poner un anuncio en el periódico, en el Faro de Ceuta. Bueno, y ayer tuvimos mejillona. Sí, ayer fue la mejillona, que la verdad es que hizo al principio un tiempecillo nubladillo, pero ya después fue una calor Porque yo bastante, puse el ventilador allí en mi casa, bastante fui fuerte y despejando. vino el batallón Rebaná de Manolito Santander, la antología de Manolito Santander. Y bueno, pues la verdad es que estuvo bastante bien, bastante afluencia de público. Y bueno, la comida se acabó en una hora, por lo que hubo bastante ¿Y gente. la bebida? No, la bebida no se acaba nunca. Bien, entonces estuvo Esa es la estupenda, ¿no? La clave. Sí, mejillona. entonces Me han siempre dicho mejor que era todavía. estupenda. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados. ¿Quiénes están hoy con nosotros? Bueno, pues nosotros empezamos el programa con una chirigota y con el que el año pasado quedaron segundo premio con caña aquí. Tenemos a dos de sus componentes, José Mari Sánchez y Raúl Espinosa. Buenas Hola, tardes. buenas. Muy buenas tardes. Buenas Hola. tardes. En primer lugar, para empezar un poco, ¿cómo fue el año pasado? ¿Echasteis la caña? El chiste es muy malo, pero era el que había. Pero antes de empezar, hay que decirle a nuestros seguidores que aquí, tan formalitos como los ve,
Nada de nada. Nada de nada, para nada. Son otras personas ahora, ¿eh? Ahora son... El año pasado, pues, fue la caña. Fue la caña. Bien, bien, por seguirme. No, muy bien, un año muy bueno, muy positivo. La verdad que este chirigota lleva tres añitos, una línea muy buena, y el año pasado fue un año muy positivo, la verdad que muy contento. ¿Uno sale al escenario para llevarse un premio? Siempre. Hombre, que va a una competición, va a competir. Bueno, hay quien dice que va a pasárselo bien. Hombre. Pero miente. Con la boca chica. Pero miente. Tú vas a competir. Con la boca chica. Para eso te preparas. Pero independientemente de lo que después te llegue, tú vas a hacer pasártelo bien. Pero si tú subes al escenario, subes a competir. Pero nosotros somos realistas, que nosotros ensayamos una vez en semana. Claro. Nuestra dinámica es más una callejera, que nos vemos una vez a la semana y... Bueno, conforme se va acercando el concurso, pues ya incrementamos un poquito más los días. Sí, dobláis, ¿no? Doblamos turnos. Doblamos turnos. Dobláis turnos, ¿no? Por eso que una vez que nos subimos al escenario, ya puesto en el escenario, a mí no me gana nadie. Vengo aquí a luchar por todo. Pero somos realistas, ensayamos una vez en semana. Hay grupos que se preparan mucho más, que llegan al escenario con el doble de ensayo que nosotros. Entonces, no te puedes enfadar por no ganar o no obtener un premio. Ni siquiera, pero muy bien. Yo, esta chirigota, el año pasado compitió contra mí. Este año yo no compito en chirigota. ¿Tú estabas la chirigota? Sí, yo estaba, mira. Ahí salgo. La verdad competí que... con el que llevaba la bandera, tampoco competí. Se va a competir toda la semana en tribuna, en el centro. No, yo estoy en palco. Que el año pasado, la verdad es que... Para ensayar una vez en semana, la ventaja que tenéis es que el grupo suena de categoría. Nos conocemos. O sea, la base del grupo lleva muchos años juntos. Ese Lolo, ese Sergio, es que el grupo canta que flipa, la verdad. Vamos, yo no. yo estoy para los chistes, no estoy para otra cosa. Pero muy contento con eso, ¿eh? ¿Os da ventaja el tener eso para poder ensayar un día a la semana? Hombre, claro, también eso te supone más facilidad a la hora de llevar esa dinámica que hemos hablado. Pero al fin y al cabo una chirigota es un equilibrio de todo. Saber cantar, llegar a la gente, hacerla reír, transmitir. Que no es solo cantar, ¿sabes? Si no, no iríamos a comparsa. Claro. ¿Habéis tenido ya ensayo general, me refiero? No, este año no lo vais a hacer. Hemos tenido uno familiar. Siempre tenemos uno familiar y otro general. Pero no. ¿Y qué se ha notado en ese ensayo? Buenas sensaciones, porque está tu familia. Que lo mismo te puede pero decir. Pero que también son muy críticos, sí, ¿no? Son los que más. Porque para decirte la verdad, claro. Como diga alguien de la calle, me lo dice mi madre, ¿no? Claro. Pero, muy bien, nosotros tenemos la dinámica del ensayo familiar como echar una tarde con los que verdaderamente sentimos cercanos a la chirigota y echar allí, cada uno lleva un plato de comida, la cervecita y nos pegamos una tarde muy buena. Sí, las sensaciones fueron buenas. Yo creo que el grupo se fue contento. Eso es fundamental en un grupo, que si salís contentos en el ensayo, aunque sea familiar. Yo, sinceramente, soy partidario de los ensayos que sean familiares, más que generales, porque aquí, por suerte, pues cuando escuchas una chirigota, ya lo estuvo comentando Julio el otro día, cuando escuchas una chirigota varias veces ya, se corta claro. Un poco lo que es la gracia. Una comparsa, pues sí, pues una comparsa y bueno. Pero... Martín y Ari, por ejemplo, hay que escucharlo dos veces, para que te guste más, dos o tres veces. Un chiste, pero... ya lo escuchas dos claro. Y no te ríes tanto. Nuevas incorporaciones este año. ¿Habéis tenido algunas bajillas? Sí, se fue Piru. Por temas personales este año quería descansar. Bueno, descansar. De la chirigota, porque se fue al coro. Eso no dijo a nosotros y al final, pues mire, es sí, un envenenado de esto y la han enganchado por otro lado. La han enganchado por otro lado. Descansa la guitarra Alfonso y Iván. Y fichamos a Javi Blanes y Juanito. A Juanito Valieto, bueno, y han vuelto este año los del Ferry, que son Álvaro y Nini. Y Nini. Entonces, en total... En 237 y medio. 1260. Y medio, que ese año este no me iban a fallar. Y medio. No, somos 14, porque son dos cambios. Dos cambios. Mm. Bueno, 14. Está bien, ¿no? Siempre hay que tener última hora. Bueno, ustedes lo habéis sufrido el año de los piratas, ¿fue? Sí, el año de los piratas, David se quedó el mismo día del concurso, se puso malo y no pudo cantar. O sea, que siempre es bueno tener un... Sí. Claro. Hombre, eso por supuesto. También el año pasado tuvimos el percance, no sé si se sabrá, que mi hermano se cayó y se partió la mano y estuvo ahí que no llegaba al concurso. ¿Verdad? Y al final, pues mira, se pudo, pero vamos, estuvimos ahí con la guitarra hasta el último momento. Sí, recuerdo yo eso de... Además que lo vi, digo, ¿y yo y tú cómo? No, está otro... Ya, bueno, ya está. Siempre en los últimos días pasan cosas.
Mira, pasan cosas. Hoy me ha llamado un amigo para jugar pádel. Y le he dicho, ¿no? Digo, yo no puedo jugar pádel. Hago una semana con curso, me parto, ¿no?, un tobillo, me caigo sin carnavales y te mato. Yo a ti te mato. ¿Verdad? Es difícil. Están casi como los futbolistas, ¿eh? Hombre. No, y más la última semana. Porque tú dices, bueno, me caigo en 2 semanas, no puedo ir a la mejillonada, pero tal. Bueno, dentro de lo malo, pero el concurso es el concurso, porque a la gente le gusta el concurso. Claro. Yo estoy deseando que llegue el día del concurso. A mí me gusta mucho. Yo disfruto mucho la tabla, la verdad. No se os ve. No. Además, la cosita esa de que, vamos, yo creo que busca todo el carnavalero, la cosita esa del concurso, la adrenalina esa antes de cerrar telón, eso es especial, especial. Uh-huh. Yo entiendo que la gente que va allá a la calle, pues son gente que ha vivido muchos carnavales y a lo mejor ya buscan otra cosa, pero nosotros que hemos empezado, por así decirlo, hace poco. O ya no solo que lleva mucho tiempo, nosotros cuando empezamos, que nos fuimos directamente primero a la calle para probar las cosas. La calle yo la veo muy bien. Claro. Pero como aprendizaje está bien. Sí. Como aprendizaje. Ya dependiendo de la expectativa que tenga el grupo, lo que quiera, lo que busque dentro del carnaval, hay gente que ya no la trae la competición, y yo lo entiendo. Son gente ya que está en este mundo muy premiada, ha ganado muchos premios, han salido muchos años desde que son niños, y ya van buscando otra cosa diferente, algo más informal, que al fin y al cabo sigue siendo carnaval. Ahí sí que se busca el pasarlo bien, ¿no? Claro, por supuesto. Y llegar con el carnaval a todo el mundo. Sí. Quizás el que va a ver un concurso va precisamente a tiro hecho, ¿no?, a ver el concurso, pero quien está por la calle, pues llegas sin quererlo, llegas al carnaval. Que debería ser igual las dos cosas. Uh-huh. El que va al concurso, claro, ir con ganas de escuchar, igual que cuando tú buscas una callejera por la calle, vi a tal bar que va a cantar, sí, la callejera, no sé qué, o vi a tal esquinita que está de la callejera. Algún día llegaremos a querer escuchar a todas las agrupaciones, porque no todo el mundo se queda con todas las agrupaciones. Al que le gusta el carnaval lo escucha todo. Pero es difícil. O sea, lo que tú dices de algún, sí, día llegaremos, ojalá. Ojalá pase eso. Pues, yo me quedo escuchando, vamos, no es la primera vez que me ha pasado. Con ellos, el año de la gomita, yo terminé de cantar y me metí en el teatro, escuchar más carnaval. Claro. No, es que tenía liado en el gallinero. Claro. Pero, claro. Pero ahí está la diferencia. Entiendo tu pregunta. Hay grupos que no llaman la atención a priori y decir, mira, que escucha esta gente ahora. Pues hay que escucharlo. Yeah. Hay que escucharlo. Quizá a los que más cariño hay que darle. A los que no llegan a lo mejor a un nivel medio alto, o están empezando, o... Porque al fin y al cabo el trabajo es el mismo que los demás compañeros, o incluso más. Más trabajo, ¿sabes? Más entonces, que nosotros, seguro, un día Pero ya hablando por todo. Sí. Ya nada más por mostrarle ese respeto al trabajo que llevan realizado y las horas que lleva echar el repertorio y demás. Que mínimo, ¿no? Que no estamos hablando de un pregón del visto, que es media hora nada más, ¿sabes? Entonces, es una hora y veinte nada más. Una hora y 20. El tema de, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, del tema del respeto y eso, ¿veis alguna solución a corto plazo? Porque en realidad hay fotos, por ejemplo, yo las he visto por el tema del coro y eso, y se ven actuaciones a lo mejor en el sitio de Colina de los laterales llenos, sí, la escalera. Todo lleno, todo a tope. Y llegar aquí y no haber... Pero bueno, este año todavía hay todavía entradas a la venta, o sea que no se ha terminado de llenar. ¿A corto plazo, como tú dices, una solución? No, yo creo que no. No, no todo se puede arreglar de hoy para mañana. Es afición, y la afición hay que fomentarla. Es un caso parecido al equipo de la ciudad, el Ceuta. Cuando estaban tercera en aquellos años, que llenaba autobuses para ir a todos lados, que llenaba el Murube. ¿Por qué se ha perdido eso? Porque se ha perdido afición. Entonces estamos en lo mismo. Un buen ejemplo, es verdad. Y quizá el carnaval de Ceuta no es muy constante. Me explico. En comparsa el año pasado, ¿cuántas teníamos? Comparsa el año pasado había 4 de Ceuta, porque estaban las niñas y las 3 fuertes, que era Ramón... Bueno, fuerte. El Ferri, que consiguieron premio, no que sean fuertes, que consiguieron premio. El Tren, el Ferri y Ramón. Este año hay una comparsa. Ninguna de las 3, que lo comentamos el primer día. Si no somos constantes, el aficionado dice, ¿quién canta este año? ¿Cuántos grupos hay? A mí me ha preguntado, ¿tú cuándo cantas? El cuarto puesto, ¿eh? ¿Cuántos grupos hay de Ceuta? Pues mira, hay una comparsa en la mano. Así que yo el carnaval... Es que se sabe, es que claro, es que... Es algo que ni se sabe, que la gente se entera, que incluso yo pienso que habrá gente que irá al concurso y no sabe cuántas agrupaciones tuvo esa noche. Claro, pero... Porque es que no se fomenta, y algo que hablamos por activa y por pasiva, de algo que habría que inculcar la educación de los colegios y... Hemos hablado que el carnaval debería estar presente todo el año, ¿no?
sobre todo en un lugar como Ceuta, ¿no? Que hay tanto carnavalero y que se pretende fomentar. Debería ser así. Yo particularmente mi opinión es que cualquier tradición debería estar todo el año. Uh-huh. Para mí como caballa y como sentimiento de mi fiesta. Uh-huh. Yo es que estoy en el carnaval involucrado, estoy en la Semana Santa, estoy en los coros de Navidades, estoy en la feria. Y, Tú estás en todos lados, que te veo en todos lados. Sí, en todos lados. Pero me explico. Sí. Todo que he nombrado, poquito a poco se está muriendo. Ahora vamos a hablar de carnaval porque es la época y yo estoy aquí por el carnaval, ¿no? Pero todo Ceuta cada vez va peor. Es que no tengo ni pescado en la plaza. ¿Ya? Y eso que el año pasado ustedes, ojalá no se pescar, ¿eh? Digo, una morralla cogimos, pero... Sí. Que podríamos hacer nosotros, con un granito de arena podemos hacer algo, ¿no? De hacer algo de carnaval a lo largo de todo el año. Sí, esa, ¿no?, es la... Que a través de un medio de comunicación también se puede fomentar de alguna manera. Es la, ¿no?, idea de, pues sí, bueno, pues cuando termine Semana Santa, porque igual que nuestro momento es ahora... Semana Santa tiene que tener su momento cuando termine el carnaval. Y ya, después de Semana Santa, pues sí, empezar un programa quizá cada dos semanas, sí, tal, viendo, y que claro, por lo menos vaya fomentando un poquito. Y aparte, fundamental la cantera. Por eso, por supuesto, porque es el futuro, como en todos los ámbitos de cualquier cosa. El año, pero... el año de los rompedientes o de la ropa tendida que estábamos hablando, que nosotros salimos y, bueno, vino José, vino hecho una manilla, vino Pino, vino tal, pero de ahí que habían salido en agrupaciones, estaba yo solo. Tú nomás. Y al año siguiente, pues, o sea, de ese grupo... Vamos, desde ese grupo, lo siguiente que ha sido el Berna. El Berna. Desde el Berna ya lleva 4 años, ¿no? Ya falta otra persona que diga, aquí estoy yo. Otro chaval... de 20 años que diga, aquí estoy yo, chavalos, chavalas, que a mí me encanta tener una chirigota de niña, o igual que hay una comparsa, igual que... Pero... que entre... Juventud que diga, aquí estamos nosotros, vamos acá, y uy, ¿esta gente quiénes son? Porque cuando nosotros llegaron, la gente me miraba a mí y decía, ¿quién es? Vamos, y que ya se sabe que los antiguos de la fiesta siempre ayudan a los nuevos. Claro. Que se prestan para cualquier cosa, hace falta música. Y además para que esto, tenemos que tirar de ellos, ¿no? Para, claro, que nos enseñen, claro, por el seguro, carnaval. Nosotros no teníamos como meter el estribillo, hasta que llegó Semi. Y dijo, que yo esto se mete así. Claro, pero te digo que después los compañeros siempre ayudan, que no van a estar solos, ¿sabes? Hombre, el repertorio no todo lo vamos a hacer, pero claro, un poquito de aquí, un poquito, sí, de allí, un poquito... Y al final, pues, al final... También te digo que el joven, por su juventud, siempre llega con ese... ímpetu. Sobra, con ese de, aquí estoy yo, veis, no va. Yo al carnaval, ustedes no sabéis nada. Y voy a cambiar yo esto. Y esto lo voy a renovar yo. Pues es verdad que hay mucha juventud que se tiene que dejar yo un poquito también, es decir, pues, los pies en la tierra, y si alguien que lleva mucho tiempo en el carnaval te da un consejo, tomártelo bien, no como que... Eso precisamente también fue una parte de ese joven y de la juventud y de esa tontería, como cuando era un niño que dice tontería, vamos, yo digo mucha tontería, este ya no se calla de las tonterías. Pero vamos, que yo estoy casado y digo tontería. Pero yo estoy casado y digo tontería también. ¿Sabes? Pero te digo que al final, cuando eres joven, puedes hacer esas cosas, pero hay que apoyar entre todos. ¿Pudisteis estar en la mejillona? Vamos a ver un poquito de imágenes de. Sí, de ellos ese... cantaron al principio. El primer grupo que os tocó, pero por. Tú lo sabrás porque te lo han dicho, porque tú no. No, yo llegué. No, es que no me dio tiempo. No fue. Es que no me dio tiempo. Es que cuando llego digo. No, es que este año el carnaval es puntual. No, este año es puntual. Otro año ha llegado a la 1 a la mejillona, eran las 2 de la tarde y no había cantado el primer grupo. Llego a la 1:30, llegué. Porque había quedado el coro a la 1:30 y me dije, no, ya está, barbata, yo entré, como que vaya. Sí. Por favor. Sí. Cumplió el horario con creces. ¿Qué tal lo pasaste? Muy bien. ¿Cómo visteis al público? Igual que en el ensayo que hicisteis familiar, no, veis unas cosas, en este momento... La mejillona es muy diferente, tú no tienes al público cercano. Tú estás en un escenario muy alto, con una microfonía, unos altavoces, no... Es y muy la gente frío, está... es un poco frío. Y no, ¿sí?, se escucha bien. De incluso el batallón Rebaná. No se escuchaba bien. Yo vi una actuación muy fría por su parte. Venga, va, el público no terminaba de conectar con ellos. Ajá. Por eso muchas veces yo comenté en la primera reunión que se tuvo, yo ya después no fui porque ya me salí del grupo, me fui al coro. Yo lo primero que comenté fue que quizás el dominguito es la mejor para traer una agrupación de Cádiz. Mira, ahí están cantando ellos, ahí están los... Ahí estáis. Uy, verdad que la tele engorda, ¿eh? Ya ve, o no te ve, porque yo no me veo. Vamos a escucharos.
Ese era el ambiente que había allí en la Mejillona y bueno, ha coincidido que estabais ahí en el escenario y que, en fin, que no es el mejor sitio, ¿no? Para... No, sí, está bien, porque le adelantas al público algo. Uh-huh. El público que tiene ganas de carnaval va a la Mejillona y no solo por los millones. Claro, pero es como, al final esto consta como si fuese unas preliminares, que es para allá inculcando que viene la semanita de carnaval, claro. Porque al final el que va allí... Es abrir el carnaval sin pregonero. No, espectáculo. Deja una pinceladita de lo que lleva y deja entrever sus cositas, pero al final no es algo que es para un disfrute que tú también, digas. También yo, por ejemplo, cuando hemos competido todos, no voy a sacar mis cartas. Por eso mismo, por eso digo que yo no voy a sacar mis cartas y yo siempre lo he dicho. Es una Mejillonada. Tú vas a competir. Por mucho que tú digas, yo voy a pasármelo bien. Sí, tú vas a pasártelo bien, pero tú no vas a cantar repertorio entero. Porque tú no quieres enseñar tus cartas. No. Pero aparte de todo, y hablando un poco, es lo que ustedes decís, es una preliminar. Es un... Dado el primer... Una toma de contacto para ir ya inculcándote en esta semanita, para que la gente ya empiece con ganas, pero lo que es espectáculo, poco. Bueno, la agrupación de Cádiz. La agrupación de Cádiz, que estuvo estupenda. Sí, estuvo muy bien. Ellos en su línea, la verdad. Ahí están las Valquirias también. Sí. Ahora en un ratito las tendremos. Sí. ¿Repetís autoría, letra, música, todo? ¿Habéis hecho algún cambio? Todo, lo que va bien no lo cambie. Lo que funciona no lo cambie. Estamos fritos por esa Harry, pero bueno, de momento está bien. Todos los encargos de la música y Harry el autor. Siempre en que podemos, los demás componentes ayudamos y ponemos nuestro granito, pero vamos, ellos son los que llevan el peso de... ¿Qué nos podéis contar del tipo? Es cómodo. ¿Sí? Sí, muy cómodo. Sí, muy cómodo, ¿no? Poquito, no podemos contar. Las que vienen de Linares, es que bien, no... Pues ya está. De Linares venimos. Ahí está el nombre. Ahí está. Es cómodo, por lo que... Sí, para mí es cómodo. Es cómodo, ¿no? Pues nada, lo dejamos ahí. ¿Os gusta el tipo? El tipo, perdón. El tipo, sí. ¿Os gusta la posición que cantáis? Yo siempre le pregunto a todos los grupos eso porque... Yo voy en medio, este va un poquito más para la izquierda. Está bien. No, sí, yo... ¿Os gusta antes o después del descanso? Yo, por ejemplo, sí soy más partidario de cantar antes del descanso. Que pueda, este año, por ejemplo, el coro canta segundo después del descanso, comprarte una entrada. Yo pensaba que cantaba los primeros y después me explicó Paquito y dice, sí, ¿y los 50 cómo lo maquillamos? ¿A qué hora quedamos? ¿A las 7 de la mañana? Y dije, pues lleva razón. Y me callé la boca y me fui para mi casa a dormir. Pues pero yo prefiero cantar, yo no sé, José Mari, este no tiene vergüenza en ningún lado. Pero yo no. Yo prefiero cantar... De los primeritos, porque al final tener esa tensión, porque yo soy una persona muy nerviosa para eso, vamos. Ya el año pasado compramos agua del Carmen un poquito para calmar los nervios y estábamos sedados todos en el escenario. Sedados y que nada más faltaba la sonda nasogástrica que estábamos todos allí. Pero no entrábamos de nada. Pero eso, por eso fue muy bueno. Esa tensión es buena, pero tampoco acumularla mucho. Yo quiero llegar y vámonos. Hay ya. Hay que tener así, adrenalina. Yo, me gusta así, pues, los puestos que he dicho visto antes del descanso un poquito, o incluso un puesto detrás, pero ya... Yo no tengo sitio preferido. Y puedo entender, bueno, después del descanso, que el público ya está más calentito. El público. Si cante antes o cante después, va a tener la misma butaca vacía y... Eso es una pena. Yo, por ejemplo, sí soy... A mí me gusta... Es una pena, pero... seguimos fomentando... Seamos realistas, que el Fallas... Está igual. Está sí, igual. Lo comentábamos el viernes. Sí, lo comentamos el viernes, que el Fallas está igual. Está igual. Es decir, tú ves a un... Por ejemplo, ayer, una semifinal. Que no es que estemos hablando de unas preliminares. Que te puedes encontrar alguna agrupación que... Una semifinal, un coro medio vacío el patio de butaca. Vamos a ver, un coro... Te puede gustar menos en la tele. Yo voy a defender lo mío. Te puede gustar menos en la tele, pero por ejemplo yo cuando tuve la suerte cuando fui con las Castrati o el año pasado que nos tocó un coro, el coro es un espectáculo, en directo. En la tele sí aburre, sí es verdad. Bueno, a mí me gustó mucho, a mí no me aburrió. Pero me refiero que en directo es una de estos y es que la gente, yo creo que es el respeto que hay desde todos los ámbitos ya. Incluso en los ensayos generales, ¿no? Yo pude vivir un ensayo general en el puerto de Santa María, el de los Majara, y con la comparsa de Granada, el alcalde, y el respeto que había por las personas que estaban cantando era espectacular. Eso es una cosa. Nadie grababa con el móvil, nadie pegaba voces, ni tenía conversaciones mientras que estaban cantando. Yo creo que es cultura carnavalesca. Es decir, claro. A mí me gusta esto, y yo creo que escucha
No vengo aquí a charlar con el de al lado. Yo vete a una barra de un bar, tranquilito, los dos. O vete fuera. El caso de cómo pasó ayer en el julio, que estamos haciendo publicidad o la publicidad. En el tentadero. Le ha pagado bien los libretos a Julio. Y pues eso, estaban los compañeros de Chirigota Callejera, tanto la chirigota del Telle o del Paco Pino, y cada dos por tres había que estar la gente mandando la calle porque eso era un murmullo y... De sí, hecho, yo era uno de los que estaba hablando, pero yo me fui casi al final para no molestar. Claro, si no se prohíben igual, hablar, tío. Si es que el problema no pero es hablar. No te pongas al lado, sitio. No te pongas claro, al lado. O claro. Como o las veces que, por ejemplo, yo he ido a ensayos generales, o cuando, sin ir más lejos, en los dúos y tríos que se celebró en la Rosaleda, estaba la gente cantando y, Quillo, ¿quieres hablar? Como me pasaba a mí. Nos íbamos fuera. Claro. Pero te metí una cosa, tú estás en un bar, el que ha nombrado, no voy a decir otra vez para no me más publicidad, pero tú vas a un bar, tío. O sea, lo que nosotros vivimos, porque yo también estuve en el ensayo de los Majara, eso era un local con el público para escuchar a los Majara. El bar estaba afuera. Me explico. Tú estás en un bar y a ti te va a decir que te calles porque hay un grupo cantando. Pues yo estoy en un bar tranquilo. Que una cosa también se contradice. Pero, claro, no te pongas a entorpecer la actuación de un grupo poniendo toda la calle para arriba que te puede ir hasta la Plaza de los Reyes a hablar. ¿Sabes qué te quiero decir? Yo entiendo. O si quieres pedirte una copa, entrar va. Ponme una copa, no, Guillo, va a pasarlo. Cosa que si cada uno ponemos nuestro granito, al final pues se lo hacemos más pero fácil. Pero vamos, que sin ir más lejos, en Semana Santa pasa lo mismo. Claro, ¿cuántas veces en el silencio? Guillo, un silencio. Vamos a tener un poco de respeto. O a lo mejor están cantando una saeta. Pero no me mezcles, tío, estamos en carnaval. Tío, ah, tío pero no me digas esa que cosa te digo que es que mi cerebro está mismo en carnaval. Si tú me metes información, me voy con el cascana. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Vale? Pero... Es que ese es el problema, que es que no hay respeto ni educación, pero no solo en carnavales, en todas las... Ya. Que entremos todos falta y salves el cultura, que pueda. Cultura, cultura carnavalesca, cultura cofrade, cultura... Bueno, que bueno, esperemos que con el tiempo se vaya susanando... Susanando, como habla. Susanando, ¿no? Sí, como sí. Susanando tiene un ratón. Susanando tiene un ratón. Pues hay que despedirles porque las chicas están ahí empujando la puerta que dice, totalmente. A ver si salen estos ya. Ya están ahí... La verdad es que ha sido un placer teneros a los nosotros dos. Nosotros veníamos a la entrevista, digo, Raúl, nos vamos a mojar, ¿verdad? Nos vamos a mojarnos. La verdad, mucho un rato muy bueno y encantado de habernos invitado. Muchas gracias. Pues yo no sé si se dice mucha suerte, ¿no? Mucha suerte, mucha mierda. Me vale. Puedes decir lo que tú quieras. Que lo paséis bien y que ojalá podamos hablar el domingo de que tenéis un premio. Sí, hombre. ¿Por qué no? Aunque sea a lo más simpático, nomás. Yo creo que ese sí lo eso tenéis es buena ya. Señal. Ese nosotros, lo tenéis todo el año. Nosotros no tenemos más pretensión que hacer disfrutar al público, de verdad. Como el año pasado, y con caña aquí. Y no, más todavía. Pues entonces, nosotros competimos con nosotros mismos, es decir, caña aquí estuvo gracioso, tú vamos a intentar hacerlo mejor todavía. El año que viene, si esto ha estado bien, mejor todavía. Y yo creo que así es como esto se engrandece. Pues vamos a escucharos. Venga, vamos. A escucharos si nos sigue por COPE Ceuta y a verles y escucharles si nos sigue por Faro Televisión o por el Facebook del Faro de Ceuta. Gracias por haber estado aquí y enseguida nos vamos con las Valquirias. ¿Cómo pasa? Después la culpa del tiburón. Después la culpa del tiburón. Después la culpa del tiburón. Pero hay un detalle que yo he notado.
se fue a Turquía, se pilló una oferta y en Estambul se pegó tres días, se quedó dormido, el tío que es un huevo, llegó tarde al aeropuerto y por los pelos... Bueno, ahí está Cañi aquí, que estamos deseando verles el próximo sábado en el COAC. Ya sabemos un poquito más de las que vienen de Linares. Las que vienen de Linares. Muy bien, y sabemos también quiénes están con nosotros cada año, como son Serenity, Veterinario Guerra, Lili Shopping Center, Imprenta Olimpia, Ortopedia Gran Vía, El Refectorio, Capote y Alba, Mini Store, con esos calcetines de Pepe Pinreles, y esta guitarra, hay que hablar del sorteo. Del sorteo, Siria. El sorteo, volvemos a repetirlo, hay una foto nuestra, muy guapos, como siempre, con una guitarra en... Faro, en el Instagram del Faro. Y allí tenéis que comentar, darle a me gusta, por supuesto, el que no le da me gusta, ¿no vale? Dale, sí, vale, sí, también. No, porque si no, los me gusta es lo que cuenta, al final. ¿Sí? Sí. Venga, va. Los comentarios de poner cuál es tu disfraz favorito. Y entre todos haremos un sorteo el viernes con una mano inocente, que ya buscaremos alguna mano inocente en el carnaval, con todo lo que hayáis comentado, y entre ellos pues saldrá el ganador de la guitarra. Ganador o ganadora de la guitarra, claro. Esta guitarra que tenemos aquí, la garganta a mí me está dando una lata este carnaval. Sí. Claro, porque me estoy yendo muy alto y yo alto no puedo. Está haciendo tabillita. Muy alto no puedo. ¿Y ellas qué tal tienen la garganta? Toquemos madera. Voy a tocar madera. Buenas tardes a las Valquirias. Hola. Buenas tardes. ¿Quiénes están con nosotros? Pues tenemos hoy con nosotros a tres muchachitas guapísimas. Que nos han regañado nada más entrar. Nos han regañado porque... Sobre todo a él. Siempre a mí, siempre el malo de la película, el pregonero, siempre el malo. Hace un pregón de una hora y 20 y ya todo el mundo es malo contra él. Nos han regañado porque pensaban que eran solo radio. Y también salimos en Facebook y en Faro TV por YouTube. ¿Has visto qué pronuncia? Una cosa. Tengo el B1, Big One. Bueno, tenemos a Alba. Hola. A Julia. Hola, hijo. Y a Mari. ¿Vale? Tres componentes de la Valquiria. Juli es el primer año que sale. Claro. Ella es novatilla, es la primera vez que sale. Nerviosa. Y vosotras, pues ya sois veteranas, lleváis muchos años saliendo de carnaval. Bueno, primera pregunta y fundamental. ¿Qué os hace entrar en el carnaval? Julia, a ti. Te digo, no, porque... Nada, a mí nada. A ti nada. A mí, yo entré en el carnaval cuando soy el primer diente, vamos. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo entras en el carnaval? Por tu madre. Sí, porque iba a salir el año pasado, pero al final no me terminó gustando mucho con la comparsa que salía mi madre. Y pues decidí esperar y este año pues me ha gustado más y a por todas. ¿Y tú, Mari? Yo, bueno, a mí siempre me la han inculcado de chica en mi casa. Entonces, un día ensayaban a lo de mi casa y me dijo una chiquilla, pásate, prueba y ya está. Y ya está. ¿Y tú nunca habías cantado? Sí, salí hace 2 años. Ajá. Y este ya es mi segundo año. Con la Blanca. Con la Blanca. Mm. Tú sí es la primera vez que te subes a un escenario a cantar carnaval. Eso. Porque yo ya me subí a muchos escenarios. ¿No? Sí. De tablilla. Pues podemos decir de... ¿Cómo te llamaban? ¿Alba? Sí, no. Alba, eso no. Pero ¿cómo te llamaban? Artístico. Artístico, tu nombre. Artístico. La Hungarita de Ceuta. Exacto. Y... Si la familia por sí no canta, os damos un de estos porque la madre también es componente, pero creo que tienes un hermano que me suena que ha ido a un concurso y... Sí, ha estado en La Voz. Ha estado en La Voz, que seguramente lo tengamos el viernes con nosotros, que estará hablando también de carnaval de cantera. ¿Y alguna conocida más, Julia, tuya? Sí, el viernes claro. Tendremos. Hija, que nos, se sabe el repertorio del hermano de la chirigota del cumpleaños de Manolito, se sabe la del coro del Valle de los Caídos donde sale su padre y se sabe el repertorio de las Valquirias, o sea, memoria de... Subirá al escenario si Dios quiere el sábado con las Valquirias. Quiere hacer doblete, he escuchado por ahí. Si se puede, sí. Le da tiempo. Sí. Le da tiempo. Bueno, ¿cómo surge esta nueva comparsa? Porque nosotros estamos poniendo un poco la referencia de la comparsa de moda, porque tenéis varios componentes de ahí, pero es nueva comparsa en realidad. Sí, total. La autoría es de...
Juan Antonio Sánchez Baglietto, que ha hecho mi hermano, ha hecho la presentación, y de Emilia, el resto del repertorio. Gente que también es... Emilia Espinosa. Sí, empezando, gente. Sí, sí, llevan dos días, vamos. Llevan dos días de carnaval, llevan muy poquito de carnaval. Sí. ¿Cómo surge la idea de sacar este nuevo grupo? Pues nos metieron en un grupo, en un grupo de WhatsApp, muchas chicas, y total, y íbamos a empezar ensayando así normal, y vamos a decir que era como el año pasado, así, que no íbamos a por todas, digamos, que íbamos a pasar el rato, pero al final fuimos machacando, y al final nos hemos quedado las que tenemos más ganas de salir, y vamos a por todas, de verdad. ¿Es difícil salir en carnaval para las que sois nuevas? ¿Es difícil salir en carnaval? No. Es mucho ensayo. Hay que echarle ganas y tener paciencia. Un poquito, porque... te tiene que gustar para salir, porque si no te gusta, entonces no aguanta. ¿Cuánto estáis ensayando? ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días, y nos empieza a las 8:30, nos vamos a las 1 de la mañana. Meritazo total. Julia, van a por todas este año. Tú llevas poquito con la agrupación, ¿verdad? Un mes y poco, ¿no? Y estás ayudando en temas de afinación. Sí, ya me he quedado con la dirección de la agrupación, porque Emilia estaba ya... mucha presión para ella. Entonces, como tú bien sabes, este año para mí no ha sido un año bueno. Los carnavales estaban apartados, por desgracia, pero la persona que no está no lo hubiese querido, así. Entonces, Emi me llamó una tarde y me dijo, vente a escucharme y échame una manilla. Y le eché la mano, pero me cogí el brazo entero. Así que la verdad me ha devuelto la ilusión, las ganas y vamos a por todas, por supuesto. Y hay momentos que se cruza algo en el camino y te tienes que ir a por ello. Cuando alguien me la ha puesto en el camino, por algo será. Claro. Para el que no lo sepa, es un año difícil porque el padre Pepe Guayavera, que este año, pues, caballa de oro honorífica, falleció tristemente hace... 5 meses. Hace muy poquito. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de alegría. El tema, bueno, o sea, os llamáis la Valquiria, ¿nos podéis adelantar un poquito de qué va y tal? O quizás... No es difícil, busca, no es difícil. Más o menos en el Google, Valquiria. Más o menos... En el Google, que bien habla inglés, ¿eh? Yo solamente te voy a decir que van a por todas, que vienen muy guerreras. Entonces, actuasteis el sábado, sí, en el ensayo general. Desde aquí darle las gracias al coro por contar con nosotras, por supuesto, y dejar que las niñas tengan su primera toma de contacto con el público. ¿Cómo sentisteis? Muy bien. Súper bien, sin nervios y súper bien. Sin calor ninguna, ¿verdad? No hizo calor. Para nada. Sin calor en ningún momento. Se sintieron, la verdad, muy arropadas. Sí. Muy bien. Eso es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando se está empezando, el ver que... Que a la gente le gente gusta que... Eso es. Ellas vienen de comentarios no muy buenos, por desgracia, porque las mujeres en carnaval... bueno, en carnaval y... En general. General. Pero en carnaval este, es más. En el carnaval más. No, comentarios no suenan muy... desafinan, qué voz más estridente. Y ella el otro día, sus comentarios pues salieron, la verdad, muy contentas de allí. Porque... Yo, a mi opinión personal, nada que ver con... A mí me gustaste. Muchas gracias. A mí me gustaste. A mí también. Sinceramente, no comparo con nada porque no tenéis otros años para comparar. Ahí está. Pero afinadas, bien, tal. Me gustaría escuchar repertorio entero para poder decir, pues mira, me gusta, tal. Yo quizás las ideas de comparsa femenina las busco más bien, más alegres, más tal... Pero como no he escuchado repertorio, no puedo opinar. Claro. Lo poco que escuché me gustó. Yo no le he dejado que suelte más repertorio. El día del sábado ya queda sorpresa. Yo tampoco soy partidario. Lo que pasa es que el coro, pues competimos contra nosotros mismos, en realidad. Claro. Y cuanto más nos escuche, mejor. Porque un coro, sabéis que está... Hombre, bueno. Para mí el coro es una maravilla. Yo te digo, es una maravilla. Y sería una pena que no lo escucharan más veces. Ahí está. Pero una comparsa sí tenéis que guardaros un poquito, porque vais a competir. Además, hay tres comparsas. Porque se cayó la del Circo de los Horrores de Emilio. Sí. No es lo mismo un tercero con segundo, ni un segundo con primero. Lo importante es hacerlo bien. Y mantener. Ahí está. Vamos que se sienta a gusto y ahí. Y que el año que viene pues no tengáis que
No, yo me voy, yo no. El año esto. Que viene más y mejor. Vamos. Exacto, eso es fundamental porque ustedes sois jovencitas. ¿Cuántos años tiene? 15. Yo 16. Claro. Y yo 18. ¿Y ya me lo has preguntado? Porque yo sabía que tú tenías 18, claro. Porque nosotros nos conocemos de antes. Claro. Sí. Vamos a ver. Yo a ti no te pregunto, pues yo sé que tú tienes 18, pero claro. Yo sé que ya dos cada más. Panda. Bueno, tú nos decías que habías vivido el carnaval desde muy pequeñita. ¿Tú también, Alba, desde pequeñita? A ver, sí, la que música me da. Sí, pero el sí, carnaval. Sí, a ver, de chica mi padre me ponía el carnaval de Cádiz y lo escuchaba, pero lo que más me gustaba eran los cuartetos y eso, a mí la risa. Pero nunca me había gustado, a ver, no lo había escuchado tampoco, las comparsas, las chiricotas, pero este año y el año pasado sí me ha terminado gustando más. ¿Tenéis alguna favorita de las que están este año? De Cádiz. Sí, sí. ¿De Cádiz? De Cádiz, sí. Muchas. O la de Martínez Ares. Sí. Yo de comparsa no te puedo elegir, pero de chirigota sí es verdad que me han gustado mucho los Molina, aunque no hayan pasado, pero a mí es que me encantan. me encantan. Y yo, Daddy Cádiz. Uy, también, también. Es que vamos. Yo, los impacientes, me quedo con eso. Sí, están muy graciosos. Y de comparsa es que este año. Pero también es cierto que Cádiz ha dado un bajo muy grande, ¿eh? Sí, sí. Lo estuvimos la comentando pérdida el tan viene. Grande se ha notado, tanto en chirigota como en. El viernes lo estuvimos comentando con tu hermano Juan. Estuvimos comentando que el nivel de este año no es el nivel del año pasado, ni el nivel que fuisteis cuando fuisteis con las Castrati, ustedes. No. Ahí era había nivelazo. Un nivelazo. Había un nivelazo. Para nosotros fue un orgullo, la verdad. Bueno, todo hay que decir que aquí tenemos un primer premio de comparsa femenino, que eso aquí en Ceuta. Creo que ha marcado porque en Cádiz no ha habido. No. En Cádiz no ha habido nunca uno de esos. O sea, aquí en Ceuta, bueno, las Castrati, yo no puedo hablar nada porque no soy parcial. No puedo ser parcial porque a mí me encantaba. No, ya lo demostraste. Y si no lo digan a las 7 de la mañana, ¿no? Digo, si todavía estamos allí en Chiclana liándola. Para mí fue un año único, mágico y especial en todo lo. Y también el cajonazo. Para mí fue un cajonazo de verdad. El cajonazo fue un pedazo de comparsa. Un cajonazo de verdad. Ahí sí se. Ahí en ese carnaval sí se vio el machismo. Pero bastante. Lo tengo que reconocer. Y lo tengo que decir. No me puedo. No, vamos a ver. Callar, puedes decir lo que tú quieras, claro. Puedes decir, no te vamos a censurar, hablamos fuera, pero vamos que para los demás. Pregunta y obligatoria. ¿Volveréis algún año? Si convencemos a mi hermano, si volvemos, volvemos con él. Sin él, no. Eso está claro. Él pidió su tiempo, necesitaba su tiempo y a nosotros tampoco nos ha venido mal, la verdad. Casi la mayoría somos madres, otras tenemos, como en todos los grupos, tú sabes, no es lo mismo una mujer que un hombre. No, para nada. Vamos, hay hombres que hacen la misma labor que una mujer, porque vamos, a mí me por mi parte, mi marido, a mí me ayudan todos los. Pero vamos, hay otras por diferentes, por trabajo, por lo que sea. Entonces es un sacrificio grande. ¿Eh? Usted, el último año que saliste fue con las afortunadas. Y bueno, el año pasado colaborasteis con el Pregón, que también estuvisteis allí. Casi siempre hemos querido estar vinculados al carnaval. Nunca, y además son fatigas todas, tú las verás en todos los sitios porque son fatigas. Ustedes, ¿nervios? ¿Ya se están notando esos nervios o todavía? Sí, que es verdad que sí, que se está. Al principio no tenía nada de nervio, pero ya esta semana. Pero estoy tranquila, pero el sábado no ves. Te diré y te contaré a ver si me aguanta la juli, porque yo no voy a aguantar. Estos últimos días, esos comentarios que suele hacer la gente sin mala intención, hay que olvidarse un poco de ellos y no prestarle mucha atención. Yo lo que le digo siempre, que no escuchen a nadie, que se queden con lo que ella siente, con lo que cuando se sube al escenario, con lo que. Y que llama a demostrar lo que sea allí. Vamos, que vamos a callarle la boca a todo el mundo, ya por todas. Bueno, aquí podéis demostrar algo también, ¿no? Podéis cantarnos alguna cosita, ¿no? A ella les cuesta poco arrancarse. Sí. ¿Nos cantáis alguna cosita? ¿Alba? ¿Os atrevéis? Bueno. El estribillo, mira, el estribillo. Lo del nombre, el estribillo. La barquilla. Sí, sí. Una, dos y tres. La barquilla es un ser inmortal, invencible hasta la eternidad. Guardiana del mejor guerrero, tú eres la batalla que jamás podré ganar, la guerra que me derrota por no dejarte de amar, porque prefiero la muerte
antes de poder perderte, antes de poder perderte. Se notan los nervios, ¿eh? Qué bien. Pues bueno, es que además que yo voy a pedir, yo soy el único tero aquí, eso es muy difícil, ¿eh? Eso no. Voy a pedir un cleaner porque se me ha caído la baba un poquito, ¿eh? Se me ha caído un poquito la baba. No la voy a regañar, ¿eh? No la voy a regañar. No, después de ahora fuera. La verdad que qué mal. Tenéis unas pedazos de voces. Qué envidia. Sí, qué envidia. Yo soy tenor. Ya está. Con mucha fuerza, pero poco más. Pero en máquina. Ya. Pero a mí... Tú vale para chirigota, para comparsa, que para coro. Y para cuarteto te falta. Es lo único que me falta, que está ya mal. Lo he comentado fuera de cámara, lo he comentado, que el año que viene me gustaría sacarla. Hombre, ¿por qué no? Es difícil, el cuarteto no es fácil. Juli, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo empezaste en el carnaval? Pues empezar con la agrupación o empezar en el mundillo. Empezar en el mundillo con mis hermanos, con la agrupación de Chiqui, Imaginero. Con la peña Imaginero. Sí, era un comino, pero yo era el moquillo de mi hermano Juan, siempre estaba pegadilla, ¿eh? Y yo me quedaba un boba, porque a mí me daba vergüenza cantar delante de la gente, ¿eh? Que yo no cantaba, yo cantaba en mi casa, pero delante de nadie, y yo me quedaba un boba, yo siempre decía, a ver si yo me hago grande y alguien me... ¿Y veía las comparsas infantiles de Emi, la que salía mi marido, y yo decía, Dios, ¿qué me gusta a mí qué me gusta? Y de hecho, cuando me fui creciendo, dije, yo me tengo que echar un novio carnavalero, que le guste los carnavales. Sí. Vamos, tenía mi objetivo. Y era, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Así ha sido. Y los niños, pues, le han salido, pues, que no le gusta el carnaval a ninguno de los dos. Por favor, mezcla Seglar-Baglietto. Esa mezcla de Seglar-Baglietto, pues, ya ves. Te encuentras a Tatú, que ayer nos hizo un grandísimo favor, porque nuestro bombo estaba desfilando en Málaga, y le dijimos... Lo que puedas. Los tanguillos. Los tanguillos. Y nos tocó hasta el popurrí. O sea, es una máquina. Y se ve calababa con... Y aparte que yo los quiero un montón, al que le mando un saludo. Y Julia, es para comérsela. Sí. Es para comérsela. Se sabe los repertorios. Y bueno, yo llevaba 2 días o 3 días en el coro y fue ella que fuiste ya al ensayo. Y cantó el tango, pero escucha, sin irse de tono ni una vez. O sea, impresionante. ¿Pero qué se sabe? El repertorio de las 3 agrupaciones, de aquí que él ha dicho antes, y de Cádiz se sabe todo. ¿Falta de infantiles? Sí. Eso es una labor muy difícil. Muy difícil, porque la cantera está, pero no arranca. Está, pero cantera hay. Porque te pones a mirar que si los niños de Josemi, que si mis hijos, que si los nietos de mi hermano Juan, y tú vas juntando, hay cantera. ¿Por qué no vamos a sacar una agrupación...? Lo hemos estado comentando en Facebook, en una de las de esto que ha comentado Chiqui, con tu sobrino Juan, sí, que el padre, Juan, y lo hablamos el viernes también, hizo una escuela de carnaval, sí, y recibió 0 o -1 ayuda. Nada, ninguna. 0. Yo te lo digo porque yo también estaba y... De ahí salió Jesús, Tatú, sí, que lo conocemos por Tatú. El señor a tocar Nécora, el bomba. Que en paz descanse. Carlito, sí, Carlito primo también salió de allí. Mujer, que también salió de allí, que ha salido en agrupaciones buenas. Sí. Nacho, el hijo de Pepe, máquina que con toca la caja. Espectacular, y han salido, sí, muchas. Elenita también salió de ahí. Que hacer una agrupación se puede hacer, pero claro, es una labor muy difícil. Es una labor muy difícil y una labor que, bueno... El horario también de ensayo no sería lo mismo para los niños que para los adultos, ¿tú claro me entiendes? Tema colegio, tema... Es que no es lo mismo. Hombre, allí en Cádiz lo que hacen, por lo que conozco de sí, Roberto y de Juan Pérez, que son amigos, lo que hacen ellos es ensayar a lo mejor viernes, sábado, el sábado a las 12 de la mañana, pero claro, te metes que los niños, el que no tiene fútbol, tiene... Es eso, por eso te estoy diciendo que es muy difícil. Pero bueno, el objetivo... De vuestro grupo, aparte de vosotros, ¿hay alguien que debute más? Unos cuantos, ¿no? El año pasado, del año... Sí, hay gente nueva, ¿no? También. Noelia. La Noelia. Bueno, y las demás casi todas han salido, aunque sea un añito por lo menos, ¿no? Los músicos también. Los músicos son... Sí, han salido. Varias agrupaciones. Una pregunta que yo siempre hago. Está Óscar, que hace la segunda, creo, ¿no? Sí, por cierto, ¿cómo? Un pedazo de segunda. Sí, un máquina. Es para comérselo. Y de persona ya...
Ni te cuento. El Tito Oscar. Ya le dicen todo al Tito Oscar. El Tito Oscar. Yo compartí con él los pasotas de copa y es para comérselo. Es un fatiga. Es un fatiga, es otro fatiga. Es un fatiga del carnaval. ¿Cómo hacéis? Porque las voces masculinas y las voces femeninas tienen una dificultad. ¿Cómo hacéis para compaginar unas con otras? Cuando yo llegué el primer día, estaba haciendo segunda Sara y Oscar. Entonces yo dije, esto no puede ser. Sara iba ahogada. Sara iba ahogada. Digo, no, la segunda de un hombre no es la segunda de una mujer. Y digo, a Sara, pasa a tenor, que conozca, y Emi, que también le echa un capote. Pero tú sabes, Emi igual te salta por segunda, que por tenor, que por alto, entonces Emi a mí no me preocupa. Pero la chiquilla para mí era un desperdicio, es un tenor muy fuerte, y entonces en segunda se perdía su... Y dejé a Oscar haciendo segunda. Una última cosita antes de despedirnos, sí, ¿no? Antes de despedirnos, que ya estamos en los últimos minutitos. Uh-huh. Un deseo para el carnaval de este año. Para vosotros y por si queréis alguna sugerencia o algo. Que nos salga bien y que disfrutemos mucho. Eso mismo. A mí me gustaría desearle a todos. Y que pase muy lento porque no quiero que acabe. Y disfrutarlo a tope. Desearle muchísima suerte a todas las agrupaciones, a todas por igual, de verdad, de corazón. Que intentemos vivir el carnaval lo mejor que podamos. Y sobre todo a tope, que es una semanita nada más para 6 meses de ensayo. Que es nos muy hemos poquito tiempo, muy poquito tiempo. Y que gane el mejor. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Viviendo en Carnaval, Viviendo en Carnaval, que así llevamos todo el año. Pues sí, así viviendo en Carnaval. Yo viviendo en Carnaval siempre. Viviendo pero en Carnaval. Yo no desconecto. Mañana nunca. Te quiero aquí sentadito a las 7. Sí, mañana, punto, mañana voy a llegar temprano. Es que, tú sabes el club de fan que tengo yo ya. Yo creo que ya aquí ha despejado ahí abajo ya la calle. Sí, ya está más despejada. Pues a ustedes que decirles que mañana les esperamos a las 7 en punto de la tarde, tanto en COPE Ceuta como en el faro de Ceuta.es. Que nada, en unos minutos tendrán este programa en el canal de YouTube del Faro, el Faro TV. Faro TV. Mira, yo también, Faro TV. Es que claro, son tantos medios en Grupo sí, Faro, es que llegamos un momento que siempre en que abarcamos. Que decimos, ay, esto lo he dicho, este... Bueno, pues ya saben que toda esta información, el Faro de Ceuta se la hará llegar de una manera o de otra. Gracias a nuestro equipo de realización, tanto en radio como en tele. Como en tele, por supuesto, que hacen una magnífica labor por nosotros, porque somos muy Me están pesados. Diciendo por aquí, no, gracias a Víctor. Gracias siempre a Víctor. La verdad es que yo, como soy muy quemasangre, me gusta... Vengo temprano, vengo a las 6 y empiezo a calentarlo. Viene ya que... a las 6 y los pobres están aquí ya desesperados con él. Pues muchísimas gracias por haber estado ahí y mañana aquí mismo a las 7, viviendo en Carnaval. Un saludo.